El saludo para todos. Muchas gracias por acompañarnos a través de esta propuesta de televisión, a través de Cosas de mi País. Bueno, el abrazo apretado para todos. Ser solidarios con un montón de departamentos en los cuales, bueno, han atravesado una situación impresionante con el tema de la crecida de los ríos, el desborde de los ríos a nivel de todo el país. Gente de Rocha, gente de 33, principalmente con la gente de la ciudad de Durazno. El abrazo apretado para todos. El deseo de que pronto nada más puedan volver a sus hogares. Vamos a comenzar hoy por Sarandí de Xi. Vamos a comenzar en lo que ha sido una nueva edición del Éxodo del Pueblo Oriental. El día sábado, en la institución tricolor, gente del fútbol, del sub-15 justamente, Nacional de Sarandí de Xi, tiene todas sus categorías. Fútbol infantil, sub-15, sub-18 y mayores. Bueno, como les decía, la sub-15... estuvo a cargo de la venta del asado con cuero y también fuimos a hablar con uno de los integrantes de la sub-15 para que nos hable de cómo han venido trabajando en los diferentes campeonatos. Con eso comenzamos. Sí, aprovechamos la actividad que tiene el club el día de hoy para vender asado con cuero y chorizo, que se está vendiendo en buena forma, y de paso recaudar para lo que es la sub-15 y la directiva también, ¿no? ¿Cómo viene la cosa? Viene bien, se viene vendiendo a buen ritmo y viene bastante bien para colaborar con la sub-15, que la verdad que ha sido un año bastante bueno. Contanos un poquito cómo viene, ¿salieron de un campeonato hace poquito? Sí, salimos de un campeonato, terminamos definiendo finales, salimos campeón de clausura, perdimos el anual con Defensor, y bueno, pero hay muchos proyectos para esta categoría, para esta sub-15. Tenemos el proyecto de ir a Montevideo a jugar a los céspedes con Nacional, que nos va a abrir las puertas, nos va a recibir, y bueno, hay que trabajar con un excelente grupo de padres que nos está dando una buena mano. Bueno, Nacional, que siempre ha apostado y fuerte al fútbol, ¿no? Principalmente en las categorías menores. Sí, hace 2 años tuvimos la desfortuna de no presentar la sub-15 en el campeonato local, que fue algo que la verdad que por suerte nos dimos cuenta a tiempo, revertimos la situación y se hicieron estos últimos 2 años de una forma, la verdad que bastante, para el medio, bastante profesional, porque digo, peleamos los 2 campeonatos, se trabajó bien en lo que es los padres, un gran apoyo y bueno, un excelente grupo de niños que la verdad que han apoyado en todo momento. Leo, hay varias personas trabajando en la venta del asado hoy. Sí, hay muchas personas trabajando. Queremos aprovechar la oportunidad de la pregunta para dar las gracias a Martín Rodríguez, que nos vino a dar una mano hoy, que la verdad que nos está sacando de los pelos con la situación. Y sí, por suerte los padres, como ya te repito, trabajando full. Hay mucho material para compartir con todos ustedes del Éxodo del Pueblo Oriental, que al final del programa vamos a tener una evaluación primaria del presidente de la institución, Hugo Llanes. Manuel Camejo, colaborador de la institución, nos estuvo hablando de la expectativa para el raid carretero y además nos habla de los 34 competidores que marcaron en esta ocasión. Se está a minutos de cierre ya de lo que es la marcación en cuanto al requisito que requiere la Federación Ecuestre Uruguaya hasta la hora 13. 34 participantes van a tener esta 36ª edición del Éxodo del Pueblo Oriental, una tropilla muy pareja, muy linda, donde resaltan 3, 4, 5 caballos por algún antecedente, alguno ganador, como el caso del Don Flaco, el caballo de Andrés Peralta, que va a llevar en las cruces a María Victoria Batista, la doctora María Victoria Batista, que ganó precisamente aquí en Sarandí de Xi al comienzo de la temporada la prueba exclusiva para damas del Día Internacional de la Mujer, que era 60 kilómetros, pero que bueno, vamos a ver qué pasa, un caballo que ha un tiempito sin correr después de marzo el momento, que lo tiene gente experiente, que sin duda es uno de los grandes candidatos. Está Pardo GG, también el caballo de Luis León, un carmense que está por allá radicado cerca de Trinidad, que fue segundo en el Aparicio Sarabia en el mes de mayo en Cerro Chato, casi que ganando la competencia dentro del pueblo en los últimos metros. Bueno, el caballo tuvo un inconveniente ahí y fue segundo. Está la tordilla de Valeria Martínez, la Sociedad Fuerza Berni, que fue quinta aquí en la nutrición del año 13, también ha hecho interesantes participaciones. Y después, bueno, yo creo que una tropilla muy linda. Lógico, estamos, como quien dice, en lo alto de la temporada, en los meses julio, agosto, septiembre, donde caballo feo no hay. Yo creo que hay muchísimos con derecho a la carrera. Hay algunos caballos que reaparecen, que tienen su antecedente, como el caso de Mago, el de los Mira, el 33, que ha hecho buenas participaciones. El otro día fue noveno por Vergara, como el caso también del caballo Marcelo Olivera, que ha tenido buenas participaciones, el de Zapicán. Así que creo que es una interesantísima carrera que
empareja mucho la accioneo, donde no hay aquel gran caballo que, que a veces digo, para algunos facilita porque hay que correrle a ese caballo, pero yo creo que esto cuando se empareja tiene un atractivo muy especial, ¿no? Bueno, todos tienen chance por lo que se ve. ¿Qué me decís del clima, Manolo? ¿Hay mucha humedad? ¿Esto perjudica o favorece? Está difícil, un clima muy, muy bravo, digo, esperemos que refresque algo para mañana, pero sin duda que este clima es de total riesgo, donde hay que ser muy mente fría, digo, para estas competencias, porque sin duda ya se vio el fin de semana pasado que fue un clima parecido, que se pagó tributo principalmente en la competencia de Tupambaé, que se hacía un alto promedio, y los que andaban haciendo ese alto promedio lamentablemente después pagaron caro lo que fue el triunfo de la prueba, ¿no? Bueno, nos vamos a la primera pausa en Cosas de mi País. El agradecimiento a toda la gente que se comunica con nosotros a través de nuestro Facebook, a través de nuestro teléfono celular, mensaje de texto o WhatsApp. El agradecimiento a todos. Hay mucho material que queremos compartir con todos ustedes. En el próximo bloque también nos vamos a estar enterando de lo que estará sucediendo en una nueva edición de la Fiesta del Ternero. Volvemos enseguida. No se vayan. Más gente se viene sumando, por suerte, a la comisión. O sea, se ve que les gusta lo que hacemos y bueno, y se vienen sumando.